Bienvenidos a otra edición de Compacto Económico. En este espacio podés enterarte de las novedades del sector emprendedor, así como también el sector de las cooperativas que viene creciendo para vos. Seguinos en este bloque. La cooperativa Medalla Milagrosa realiza periódicamente ferias para que socios emprendedores puedan ofrecer sus productos o servicios. Y aprovecho esta oportunidad a través de su medio para invitarle a todos los socios que realmente tienen negocio, que realmente quieren emprender, puedan venir a aprovechar esta oportunidad. Hoy hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia y Trabajo a través de la Dirección de Penitenciaría como para poder también apoyarle a la gente de la reinserción social y donde también ellos van a traer su producto, seguramente dentro de poco ya exhibir también acá con toda la feria que hacemos. Dialogamos con una de las egresadas del curso de panadería y confitería, organizado por la Cooperativa San Lorenzo y el SNPP. Principalmente queremos agradecer a la Cooperativa San Lorenzo por abrirnos sus puertas, al SNPP por darnos este maravilloso curso también, darnos esta oportunidad de abrirnos la puerta al mundo laboral y aprendimos a hacer masas quebradas, lo que son el chipa mestizo, la pasta frola, el alfajor, después están las masas leudantes, que son los panes, pan lácteo, pan de semilla. Después también están las cosas dulces, que son las magdalenas, las medialunas. Aprendimos a hacer los rellenos, como son la crema pastelera. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Uno de los enfoques de trabajo de la cooperativa Itacurubí en el ejercicio 2023 fue el sector agropecuario. Más detalles en la nota. Nuestra cooperativa tiene producción de balanceado y compra maíz. Y surgió la idea de que los socios manifestaron de que por qué la cooperativa no trabaja en plantación de maíz para que se pueda vender ahí en la cooperativa. Y a raíz de eso nosotros habíamos llevado adelante proyecto de plantación de maíz en dos localidades, específicamente acá en Itacurubí. Con toda propiedad nosotros podemos hablar hoy día cuántos kilos de maíz, por ejemplo, se puede sacar de una hectárea de maíz seco, ¿verdad? En el marco de su asamblea desde la cooperativa 5 de febrero, nos comentan el principal logro obtenido en la gestión del año pasado. Y bueno, en el periodo que venció realmente lo que más, un logro más importante que de la categoría C, la cooperativa pasó a categoría A. Es un logro muy importante y seguimos sumando y creo que estamos por buen camino. Vamos a seguir avanzando. Ustedes conocen bien que nosotros somos una cooperativa muy especial, somos una cooperativa prácticamente para la tercera edad. El estatuto está diseñado para la tercera edad. Entonces tenemos la solidaridad que no tienen otras cooperativas. En la cooperativa 5 de febrero va a encontrar. Tenemos buena solidaridad en la cooperativa. La cooperativa Nazaret presentó excelentes resultados en su asamblea ordinaria, lo que le permite encarar importantes proyectos para este año. Ir avanzando en la parte informática, sobre todo, y la tecnología que va avanzando, pensamos nosotros ponernos al día también a la altura de las exigencias y aumentar la calidad de los servicios, ¿verdad? Crear servicios nuevos también, de tal manera que los socios de la cooperativa puedan utilizar esos servicios de la cooperativa en forma más accesible, rápido sobre todo, y
crecer en membresía también. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la aplicación de trabajo de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, donde podés conectar con la red de socios profesionales y también ofrecer tus servicios. Comenzá a trabajar con los socios y genera más ingresos. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Entérate más siguiéndonos en las redes sociales o llámanos al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Recientemente se llevó a cabo el lanzamiento de la bebida energizante Mr. Bone. Los detalles del producto en la nota. Queremos presentarles lo que es Mr. Bone y lo que es el energizante que tiene yerba mate. Aparte de ser un energizante diferente porque tiene un insumo como la yerba, que es básicamente algo muy nuestro, muy paraguayo, queremos demostrar eso a través de nuestro esqueleto, nuestro Mr. Bone, que es el esqueleto de la cultura del paraguayo, pero en otro formato de consumo. Para los días ajetreados, que tenemos muchas cosas que hacer, que queremos llegar a todo, por eso el enfoque del producto se da en tres sabores y en tres, vamos a decir, que esquemas de consumo. El primero sería el workaholic, el que todo el día está trabajando o el que todo el día está estudiando, entonces necesita como ese shot de energía para seguir, para no parar. El siguiente sería nuestro deportista, que es lo que está pasando acá adentro justamente. Estamos teniendo una actividad de deporte de los bikers con bici, NutriDiego, ayudándonos a ser funcional, a despertar el cuerpo. Y el tercer enfoque vendría a ser el fiestero, el que no puede faltar, el que tiene que llegar a todas las actividades de los cumpleaños, de los amigos, a las cenas, a los almuerzos. Entonces necesita como esa energía para continuar, ¿verdad? ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? ¿Giros y transferencias sin comisiones? ¡Operaciones con QR! ¡Puntos, cupones y beneficios! DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal y todo desde tu celular. ¡Hacelo más fácil con DIMO! ¡DIMO es mucho más! En la nota te contamos las importantes novedades implementadas por COGA en su calendario de programas de formación 2024. Desde hace más de 12 años, COGA lidera el ecosistema emprendedor en el país, desarrollando concursos de innovación, programas de formación, incubaciones, aceleración y acompañando a empresas a llevar más allá todo su potencial. Entonces este año quisimos regalarte 7 oportunidades para que puedas elevar todo tu potencial y aprovecharlas desde tus diferentes rubros. Seas un emprendedor iniciando tu proceso, tu idea de negocio o estando listo para salir al mercado, si ya tenés una idea en marcha y querés potenciarla aún más, si querés ampliar tus habilidades para hablar en público, ¿por qué no? Si sos emprendedora y querés vender digitalmente, o si ya te dedicas a la consultoría, justamente acompañando a emprendedores o a expositores y querés mejorar tus habilidades, traemos estas diferentes oportunidades por mes. Con esto acaba Compacto Económico. Gracias por tu preferencia. Este programa es un producto de GP Producciones. Seguinos en las redes sociales si querés enterarte de más sobre nosotros.